puta madre, llego tarde, hola. me he pasado unos pocos segundos, he ido a rellenar mi botella de agua. Y es que se me ha empezado a reiniciar ahora el móvil por la puta cara. Hola, croqueta. Es que entraba a Twitter y me he quedado a lo... Vale, estaba tuiteando. Entraba a Twitter para literalmente mirar que estaba... que... mi botella de agua está haciendo ruidos. What the fuck? Obvio, para, no puedo beber en paz, no hay ninguna bomba dentro. Vale, genial. Vale. Había entrado a Twitter a ponerlo de que estoy en stream. Y veo, de repente... Vale, hay un creador de contenido, otro VTuber, que le conocí porque subía vídeos de Genshin. Se hizo muy popular porque subió uno del mapa interactivo que hizo la comunidad. Y es que es increíblemente gracioso. Se llama Mujin. Recientemente estrenó su modelo VTuber y el otro día en clase de japonés. Estábamos en clase y dijeron Mujin. Y pues se pensé que significaba nadie. Lo apunté en mis apuntes y dibujé a su modelo VTuber al lado, como los típicos memes de name sound alikes y todos estos. Pues eso, lo dibujé. No tenía arte que entonces. Entonces luego en Twitter me salió su debut como VTuber con el ArtTag y lo puse. Literalmente entro a Twitter para poner que estoy streameando y me responde y es en plan... estoy flipando. O sea, ¿por qué? Ha sido muy random. Hola, Sora. Es que... la vi justo muy grande, respondió. Es que literalmente no me lo esperaba. Te lo juro que no me lo esperaba para absolutamente nada. Porque... ay, Dios mío. Dios mío. ¿Cómo estáis? De puta madre, la verdad. En fin, queda literalmente... ¿cuánto pone? Ya 26 minutos para conseguir a Najida. Tengo 94 protogemas. Yo creo que no sale. Yo creo que definitivamente hoy no conseguimos a Najida. A no ser que me marque las diarias rapidísimo y todo eso. Pero por la tontería, ahora literalmente se me ha reiniciado el móvil mientras empezaba el stream. Y por la tontería de literalmente Mujin respondiéndome al dibujo. Ahora tengo que apuntarme una cosa rapidita que no me ha dado tiempo a apuntar porque lo estaba haciendo justo antes del stream y no podía terminarlo, así que ahora tengo que terminar. Necesito entrar a Discord. Entra a Discord entonces. No, mentira. En fin, voy a apuntar eso rapidito. Nos marcamos tremendo speedrun y a ver si es la agilidad. Tengo que esperar 2 semanas. XD, te jodes. Bueno, mentira, no. Entonces, espero que pasen pronto las 2 semanas. Pero... vale, voy a empezar el speedrun rápido. Voy a apuntarme esta cosa y tiramos por una gira. A ver si me da con las diarias o no. No, con las diarias no me da. Voy a tener que hacer un evento o algo. Madre mía. A ver, vale, tareas. Que no es por nada, me ha llegado una puta carta del gobierno vasco. Vale, es que literalmente llego a casa, veo que hay una carta y me quedo, ¿para qué será? Está mi nombre, lo abro, es una puta carta del gobierno vasco. Y madre mía, no me lo esperaba. Vale, es que aparentemente me han pillado... para hacer una encuesta o algo así, una encuesta obligatoria, que en verdad me da bastante pereza, pero XD, XD la verdad, pero ñe. Vale, he apuntado todo, así que creo que vamos a empezar con las dailies, a ver si me da tiempo para terminar algo para conseguir a Najida. Vale, ahora voy a poner esto para hacer hoy en las dailies, esto también. Vale, perfecto.
El resto son semanales. Vale. Mapa. Recompensa de expedición. Vale, estamos en Sumeru. Genial. Vale, recompensa de expedición. Catherine, ¿dónde chuchas estás? ¿Dónde chuchas está Catherine? Vale, abajo. ¡Catherine! Ahí está. Perdón. ¿Es de 30 euros al...? Sí. ¿Qué? No, no me voy a gastar dinero en la gira. La verdad. Yo, free to play, no voy a volver a repetir lo de los 300 euros de Klee. No. No, definitivamente no. Vale, a ver. Expedición, hecho. Recolectar 10 minerales, hecho. Vale. Siguiente. A ver, lo de Najita se termina en 25 minutos. Así que voy a centrarme en lo que me pueda dar protogemas ahora mismo. Y esos son los encargos diarios. El abismo no creo, si eso luego, porque no creo que me lo pase, la verdad. Así que... XD, vamos a por las diarias. A ver, encargos. Vamos allá. Speedrun. Vale, Monster. Así, consejo para los speedrunners. No sé si... No sé cuál es la... Vale, creo que Sumeru y Fontaine, sobre todo Sumeru, creo que son algo más rápidas. Pero si no, la región más rápida para hacer las diarias es Mondstadt. Así que... XD. Obviamente que me hace matar a la ardilla. En fin. Vamos allá. Big damage, big damage, big damage, big damage, let's go. Dale, Raiden, tú puedes. La pupa, hasta luego. Me encanta ver un montonazo de números en pantalla, la verdad. Se me hace más satisfactorio ver demasiados números en pantalla que ver uno solo. Uno solo y grande. ¿Dónde está? Vale, ahí. Hola. Odio los malditos escudos estos de poquito, por favor. Kill yourself. Hala, ya está. Primera fuera. ¡No! Vale, con suerte el texto es corto. Vale, genial. Hay más. Vale, siguiente. Mapa. ¿Dónde está? ¿Cuál me está? Bueno, da igual. Ahí. Speedrun. Vale, a ver, tenemos ahí el lampa a correr. Genial. Con la chorra fuera. A ver. Jabalí de paso. Madre mía, no con mi puntería, es un poquillo una puta mierda, pero vale. A ver. Vamos allá. Vale, creo que hay un mago del abismo aquí en esta zona, pero no sé. Efectivamente. Bueno, total, es Cryo. Logro por la cara, lo cual nada más puedo hacer más. Genial. Vale, a ver. Adoro a Cazuja, madre mía. ¿Y tú? ¿Qué haces ahí? ¡Oye! Doxeado, tu IP 1950323. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? He estado como una hora escuchando a Casa Pet en bucle. Es que, madre mía. Doxeado, tu IP madre mía, esta es la en la que tengo que hablar con el maldito señor de la iglesia. Ayer te mandé cosas importantes y buenas en el WhatsApp, te caso un tiempo echarle un vistazo. Ok, si eso cuando termine el stream, tengo un montón de tareas que hacer cuando termine el stream, la verdad. Pero intentaré echarle un ojo si tengo tiempo, la verdad. Tengo que terminar lo que estaba haciendo antes, checar las nozometas que hice el año pasado porque creo que tengo alguna cumplida ya. ¿Qué más tengo que hacer luego? Terminar otro coso. Vale, ¡Victoria! ¿Qué escondes? Tu secreto. Me sé Victoria's Secret, amigos. En fin. Tengo eso y algo. Y lo de la carta que me han mandado, que tengo que... A ver, por mi parte no lo hacía. No lo hacía, me da tremenda pereza tener que hacer una encuesta. Pero... Qué chucha. Pero eso, que tengo que informarme de cómo puedo hacer la encuesta esta que me han mandado, porque la verdad es que no quiero hacerla, pero igualmente. Es obligatorio, así que... La verdad es que ahora mismo
limpia las pilas de hojas. Oh, viene aquí como una esclava. En fin, Kazuha, te lo dejo de ir. Lo es que hoy también no creo que me dé mucho tiempo entrar a Discord. Sobre todo por el tema de que tengo tareas que hacer y estoy gastando tiempo, mi tiempo libre en hacer streams. Quien dice tiempo libre, dice un pequeño momento del día, la verdad. Porque nada más terminar el stream, voy a tener que volver al curro. Ah, vale, estoy yendo lejos. Vale, tenía que ser esta diaria. Me queda una pila de hojas más y no tengo ni chucha idea de dónde están. Va a estar dentro de la iglesia. O sea, no dentro de la iglesia, pero arriba de la iglesia. Espero que no. Ay, no, pues aquí hay una. Vale. Me queda una. A ver, Nozomi. Que sé que hagas gafas, pero no es para tanto. Tienes que buscar una pila de hojas. No creo que sea tan difícil. ¿Verdad? Otto. El gato de una amiga se llama Otto, me encanta. Otto Octavius. Aquí. ¡Hala! ¡Qué ciega estoy, madre mía! ¡Alberto! Madre mía. ¡Puto Otto! ¡Hola, tacos! Otto Octavius. ¡Hola, Peter! Tenía unos amigos que siempre estaban con el ¡Hola, Peter! Y con el Otto Octavius, era como un meme ahí ya. El maldito Otto Octavius. Victoria's Secret, hola. Toma, ahora ya está. O sea, el árbol literalmente me ha pedido limpias rojas a cambio que le diga a la de la iglesia si se ha ido Albert. Podría simplemente haberlo incriminado y ya está. En plan, sería más gracioso incriminarlo de que sigue en la iglesia acosando a mujeres. Que justo la encuesta que me han mandado realizar es literalmente de la seguridad de mujeres. Pero aquí esté. Me acuerdo de que la foto de Chris. Hola, Peter. Hola, Peter. Sensor Skill y Chur. Aquí esté. Acosando a una mujer. La espera será larga. Lamentablemente sí, pero no hay nada que podamos hacer al respecto, solo esperar. Y el... mientras tanto, pues toxe a la gente, I guess. Como el... a casa, gente. Es que esto de literalmente estar escuchando a casa, gente, por horas. Vale, por fin alguien me enemigo. Vale, tengo. Ahora, más daño. Uno, dos... Ah, ya está. Adiós. Vale, bien. Doxeado, tu IP. ¿Eh? Sí, el chat, como que tu otro amor de tu vida, ¿qué? Ah. Tengo muchas discordias, tacos. Para mí todas sois mi prioridad. Obviamente con las que más hablo, pues... se nota, obviamente. Pero... you know. Muchas Discord kittens. Pero tacos, tú eres especial. Eres la más especial junto con Kumo. ¿Qué está pasando en mi propia casa, Nozomi? ¿Qué está pasando aquí? ¡En mi propia casa, Pablo Lorenzo! ¡Tú me estás engañando! ¡Oh! ¡No, no es así, María Lorenza! ¿Cómo que no? ¡Voy a traer a mi hermano! ¡Y es mi sangre! Es que... Me quedan... 6 protogemas. Ay, Dios mío, a ver... Logros... Vale, ya está, tengo suficientes. Genial. Vale. Najida, ven a casa. 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 No, Najida no ha venido a casa, qué bien. Adiós. Bueno, vale, a ver. Tal vez me da tiempo hacer alguna partida de un evento como este cuando termina 5 días. Ah, de puta madre. Pues me puedo hacer estas.
Ok. Espérate. ¿Qué chuchas esto? Que tenía yo aquí una guía de cómo pasarme este evento a la primera. En fin. ¿Qué está pasando aquí? ¡En mi propia casa, Pablo Lorenzo! ¡Tú me estás engañando! Oh. Adoro ese puto meme. Es como el de... pequeña, no digas eso. No digas eso, eres perfecta. Eres... guapísima. Eres de las mejores personas que conozco. No podría esperar que alguien como tú se fijase en alguien como yo. Uno puede esperar y hacerlo contra... No, espera, me he liado. No, en fin. Literalmente, ese maldito meme. Es que esos memes son los que no deberían de dar gracia, pero lo dan. Vale, espérate. Que no encuentro la página en la que... Vale, ¿cómo se llamaba este evento en inglés? Vale, menú español, ¿no? English. Triumphant Frenzy. Ok. Genshin Triumphant Frenzy Guide. Vale, genial. ¿Dónde está? Vale, este pibe. El .gg. Vale, Stage 1 ya lo he hecho. El 2 ya está. Ah, por el tercero. Vale, empezamos con Furina, Yelan, Sinchou y Bennett. Vale. Porque es que luego me veo que literalmente si no me pillo los personajes adecuados, literalmente me estoy a lo... literalmente no me hago este... no me lo hago completo. Entonces pues XD. A ver, la rotación. Vale. Vale. Vale, pues yo creo que voy a ver Bennett, Furina. Sinchou, Yelan. O Yelan, Sinchou, y ya está. Y simplemente hago normal attacks y ya está. Pero XD. Anyway, vamos allá. ¿Dónde empiezan los enemigos? Vale, puta madre. Ah, vale, creo que voy a guardarme. ¡Ay, chucha! He puesto mal el equipo. Ah, deshacer de nuevo. Vale. Vale. Ahora sí. Voy a poner mejor a Yelan, que me gusta más atacar con Yelan. Sí. Vale. Tutti frutti. Vale, creo que no voy a usar a Bennett de momento por aquí. Bueno, igual puedo usar su ulti, que la se ve carga bastante rápido. Ahora, Hydro y ya está. Ay, que no puedo usar los mismas skin de Sinchou, vale. Vale, llegan, ataca. Deben se aniquilan rapidísimo esta. Ahora, ya está. Otra vez. Furina, no me mueras. Ay, no. Sinchou, por favor. Por favor, mira. Ah, pues mira, no se acuerda, qué bien. Ay, chucha. Chucha, basta. Basta, vale. Otra vez, vamos allá. Esta me la paso, a la primera. Si no, pues XD. Iván, cúrate. ¡Ah! ¡Puta! ¡Basta! ¡Basta! Ah, es que están muy separados.
Vale, a ver. Otra vez igual. Si tuviese un crowd control estaría guapísimo, la verdad. Vale, no sé si debería literalmente seguir atacando con Yelan. O cambiar de personaje para los ataques. Pero, a ver, yo creo que sirve cualquiera, la verdad. Anyway, vamos allá. Vale, esta vez no voy a perder tiempo. Vale, esta sí me la hago, esta sí me la hago. Sí, sí, viven, pues estaría guapísimo. Madre mía. Solo queda uno. Vale, guay. Vale. Para la siguiente ronda tengo que pillarme a... Allá estoy Xiangling, vale. Genial. Y el equipo tiene que ser Ayato, Furina, Xingqiu, Xiangling, vale. La rotación... Vale, Ayato obviamente DPS. Luego Xingqiu, Xiangling y Furina. Vale, genial. Tutti frutti. Vamos allá. Madre mía. Cuánta peña. Me gusta cuando hay tanta peña, pero me gusta más cuando tengo un personaje para hacer crowd control de esto. Lo he hecho mal. Ah, bueno, puedo hacer esto igualmente. Ay, no. Oh, qué mal me caen estas, no. Ay, no. Se me ha usar esto. ¡Ay, no! ¡Se lo he vuelto a hacer mal! ¡Pum, pum, pum! Agüita, agüita, toma, agüita. Agüita, agüita, toma más agüita, 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 tururututu, hidrátate, hidrátate. La vida hay una vida, hay que hidratarse, señor. En algún momento se ha parado a pensar que tal vez necesita un poquito de agua en su vida. No tiene mucha deshidratación. Si sufre de deshidratación, pruebe a, yo qué sé... Beber agua. ¡Hala! Ya está. Le pasa por no beber agua. ¡Hola, Jeffrey! ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Ok, para el siguiente tengo que pillar a... a Xiao y Kazuha. No, espérate. Vale, no, me he subido para arriba. Vale, no. Para este tengo que pillar a... Vale, ahora. Vale, necesito pillar a Yoimiya y Ayaka. Genial. Rotación. Vale. Pues... Lo que tengo que hacer es Burst de Ayato, Burst de Ayaka, Yelan y Yoimiya. Bueno, no, espérate, que me he equivocado. Así. Así mejor. Que siempre me equivoco con el orden. En fin, Yoimiya, como te quiero, eres la mejor. Vamos allá.
Nuevo enemigo, vale. No, ahora adoro yo y mira con bandana, es la mejor. Ay no, un bicho de estos. Ya subirán. No debería hacer esto igual con el gato porque tengo mucho tiempo. Mira, me da igual. De hecho, creo que quiero bastante tiempo con todos en general. Es que tengo que recargar los bicis de todos. Estoy perdiendo mucho tiempo con esto. Vale. Vale. Ayaka. Total, la burte de Yuimiya no es como que me sirva tanto aquí. Porque Yuimiya es como de muy de básicos, así que. Estoy otra vez de puta madre, la verdad. Toma. Ajoy. Vale, ya. Hayato, cárgatelo. Hayato, cárgatelo. Hayato, cárgatelo. Gracias. Vale, genial, genial. De seguro la esquipeo. ¿A quién? A Yuimiya. En plan. Yo también he esquipeado a Yuimiya, la verdad. En fin, para la siguiente ronda hay que pillar a Ganyu. Y aquí no sé qué personaje pillar, la verdad. Porque aquí solo sale de la guía aquí, en la que estoy viendo, solo está Anju. Y XD, la verdad. Se supone que aquí debería salirme Laila igual, pero no está, así que. Gracioso. Así que. Para variar, voy a Charlotte. Total. En fin, vale, a ver. Tengo que enviar a. Creo que hay que aplicar mejor Cryo que Charlotte, así que. Voy a poner a. Esto así. Creo que así va bien. Vamos a tope con derretidos. Creo que así está bien. De seguro es que voy a estar en Yuimiya, porque si no, ¿cómo tienes a Shogun? No es que esquipe a Yuimiya una vez. La esquipeo demasiadas veces para conseguir a Shogun y a la constelación de Shogun. En fin. Ah, chucha, no. Ahora. Vale. Ay, no, que no me caí este. Vale, siguiente, vale. Dos, vale. Sandling, recarga. Si quieres, obviamente. ¡Sangling! ¡Sangling, haz algo! Bueno, igual debería haber puesto a Yaka como la BTS, pero no me da igual. Oye, pero la E de Yaka no hacía que esos ataques fuesen incluidos en Cryo, ¿o qué? Vale, ahí está. Ay, no, queda el bicho grande. Vale. Ahí va. Vale, vamos a ir. ¡Hola! Ya está. Genial. Pues ya está. Piola. Desafío completado. Vale, queda literalmente un minuto para que se vayan a gira. Ahí no. Creo que esto con esto ni siquiera me da para gira. No. Se ha ido por un minuto. No.
cuando es de Xiaomi. Ah, vale. Vale. Voy a pillar esto porque no me gusta que tenga el... Vale, vale, espérate. Que ahora tengo que saber a cuál de estos dos tirar. A cuál de estos dos guapetones tirar. Primero que todo. ¿Están siendo usados en el abismo? Absolutamente no. Ya tienen un 35% y son 26. La cosa es... Estos guapetones... Tienen... ¿Tienen sinergia con mis equipos? Vale, a ver. Yae, para este equipo de Yae voy a necesitar a... Ignale, que lo tengo, vale, genial. Este equipo es ya o no. Tira por la lesbiana. Espérate, que no sé si tenemos... Vale, a ver, voy a ver Yae. Dos mejores equipos de Yae en Genshin Impact. Team Recommendations. ¿Hay alguno que pueda usar? Vale, puedo usar el de Bennett, Kazuha... y Raiden con Yae. Vale, puedo usar ese. ¿Hay alguno más que pueda usar de estos? ¿Alguno que pueda tener completo? No. Con Xiao, ¿cuántos puedo usar? Top equipos más potentes de Xiao Genshin Impact. Número 1. Vale, a ver. Con Xiao, no hay equipos. Bueno, pues toca ir por Yae entonces. Has ganado tacos. Toca ir por Yae. Vale, ¿cuántos días quedan? 20 días, 20 horas. Vale, de puta madre. Vale, espérate, voy a ver a lo... Deberían ponerme aquí, a lo... En avisos. ¿Dónde está mi lista de tareas? Aquí, que me quiero apuntar cuando termina el... ¡Púrpura perpetuo! ¡Wow! Como si te sale ya y deseame suerte. Suerte. Espera, acabo de ver el chat. Sí, bueno, y cuéntame, ¿por qué no es de la persona que te gusta? Lo siento, yo le gusto todo el chat. Así que no entiendo a qué viene eso. Mentira. Todos aquí son mi Discord kittens. Tacos es la más especial. Mi Discord monis. Creo que se gastó mi suerte con Sanjun. Me adoro como todos, casi todos tenéis a Sanjun. Y yo no, en un grupo de amigos que tengo con tacos, literalmente todo el mundo con Sanjun y yo a lo... ¡Quiero la gira! Anyway... Púrpura perpetuo. ¡Wow! Vale, ¿cuándo se termina este? El día... Vale, la hora, vale, ponerla. Yae. Se termina el día 3, no, el día 12. Vale, me la voy a contar. Día 12. Vale, piola. Tenemos bastante tiempo, así que ahora voy a centrarme en mis dailies. En vez de hacerme los eventos así por la puta cara. Así que, ¿dónde tengo aquí mi plan? Ahora toca hacer el abismo. El abismo. Vale, vamos allá. Vale, a ver. He vuelto a usar los equipos que tenía antes porque siento que pegaba más. Pero XD. Vale, a ver. En la sala 1. XD. En fin, sala 1. Está buildeando Scaramouche esos días y también un poco a Farazan. Hay que tocar Scara, Sparata, Faruru, Guava y Benito Camelas. La segunda parte, Shotgun, el Fanboy, su madre y Kazuo. Las adeptos te aman. No tanto como yo. En fin, vamos allá. Chucha, vale. Vale. Tengo que intentar guardar mis ultis para la siguiente fase. A no ser que tenga que curar por completo. What the fuck are you doing? What the fuck are you doing? What the fuck are you doing? Vale, definitivamente mi escala pega más hoy, por algún motivo. Porque ni siquiera lo estuve buildeando ayer, estuve buildeando más a Falcon, pero vale.
Fast as fuck, boy. No me pegues. Déjame usar tu mascarilla. No. Déjame usar tu mascarilla. Mira qué te pasa. Mi mascarilla. Mira qué te pasa. Mira qué mi mascarilla. Déjame usar tu mascarilla. No. Déjame usar tu mascarilla. Mira qué te pasa. Mira qué mi mascarilla. Mira qué te pasa. Mira qué mi mascarilla. Adoro a Giovanni Vázquez, tío. Sé que siempre lo digo, pero es que es mío. Nunca había cansado de decirlo, pero adoro ver tantos números en pantalla. Es como ASMR, pero visual. ¿Tiene sentido lo que he dicho? En fin. Ya está. Vamos allá. Pero esto sí que me lo cargo rapidísimo, la verdad. Venid aquí. Ahora que llegas algo. Podrías haber hecho crit, pero vale, te perdono. Porque eres guapa. No me gusta esta flor de aquí, la verdad. Espera. Me gusta, por lo menos en este equipo. Es que este equipo se me recarga rapidísimo, pero. Me gusta tanto que puedo permitirme gastar las ultis aquí. Cosa que no voy a hacer porque ya tengo las 3 estrellas. Y pues XD, quiero guardarlas. Así si me guardo las ultis, puedo empezar la siguiente sala más rápido. Y ya total, me gano las 3 estrellas de la misma, así que de puta madre. Vamos a bailar, venga. Mira qué guay. Mira qué guay el puto Kazuha. Ahí con todo el flow. Todo Gucci. En fin, vamos allá. Continuar. Odio la sala de ahora. La odio con toda mi alma. Pero voy a hacerla igualmente. Hola, jabalí fuera. Genial. Me quedan los bichos estos que también me caen muy mal. Pero sobre todo el jabalí. Este rayo por lo menos no me hace tanto daño como tal. No me molesta tanto. Pero los que sí que molestan son los otros. Es que ni siquiera sé qué se supone que son, pero son como bichos raros. Vale, ahora que me toca. Ah, vale, esta señora aquí. La señora y su meca. Vale, vale, lo malo de esto es que se pone literalmente a bailar con agua y pues el agua duele. Vale, Escara, recarga un poco tu ulti, por favor. Escara, que recargues tu ulti, te he dicho. No quiere. Bueno. Vamos aquí. Vale. Qué pesada la señora esta, la verdad. ¡Escara! 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 ¡Por favor! Es que tío, esta señora, porque se pone a bailar. ¡Que no quiero que bailes! Basta. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Voy a curar. ¡Por favor, no! ¡Basta!
¡Basta! Que quiero curarme. Déjame. Aprende una cosa básica llamada respeto, por favor. Porque obviamente yo sí tengo derecho a pegarte, tú a mí no. Porque no te tomas en serio y te pones a bailar. ¿Y tú crees que quiero que me pegue una señora mientras baila? No. Puede que esta no me la pase con tres estrellas, pero mientras me la pase. Mientras me la pase solo sé que me queda Wilder a los personajes. Voy a intentar no usar mi ulti para así guardarla para el siguiente. Si la señora me deja de bailar, obviamente. ¡Hala! Ya está. Afuera, señora. ¡No, mo! ¡No vas a salir del agua con el amnemo! XD. A ver. Cangrejos. Me gusta el big damage de Raiden, la verdad. No mucho daño, pero... Se ve intensificado con esto, así que... Vale. Es como literalmente... sobreestímulo visual. Lo cual es increíble. Pero cámbiate, ¿no? Ni siquiera he podido cambiar a cazuja. Bueno, aquí. Vale, ¿ahora dónde están? Ay, no, la señora está otra vez. ¡Qué mal me caes! Que lo sepas. Me caes muy mal. Bueno, cazuja, empezamos. Ahora soy yo la que va a bailar, mira. ¿Qué? ¿No te gusta, no? ¿No te gusta? ¿No te gusta que te hagan esto? Aprende. No le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen a ti. Mira, mira, mira cómo te duele, ¿eh? ¿Te duele? ¿Te duele? Porque tú me atacabas con agua. Pero ahora yo literalmente te he atacado con electricidad. Lo cual, eso, a la mínima que sepas un poco de ciencia, sabes que duele mucho. Sabes que te puedes morir por eso. Así que, por favor, ten un poco de sentido común y no vuelvas a bailar en tu vida, que encima lo haces fatal. En vez de bailar, deberías centrarte más o menos en ser una buena persona, tal vez. Y dejar de atacar a la gente mientras bailas. Porque, como he dicho, lo haces muy mal. Pero fatal. Me duele los ojos de verte. Entérate. No eres guay. No eres diferente. Bueno, diferente sí eres, pero en sentido despectivo. Así que entérate, cerda. Mira quién manda. ¿Pero qué pasaría si la señora que te pega mientras baila fuera Eula? Vale, si fuese Eula, se lo permitiría. Porque Eula es guapa. Y maja. En fin, vamos allá. ¡Hello! Vale, estos son lagartos normales, así que creo que voy a simplemente atacarles y ya. Sin gastar mucha mierda. Y luego ya me uso la ulti con nosotros y... Y ya está. Porque sé que con nosotros sí que va a costarme más. Vale, a ver. Vale, a ver, si Skara no se muere estaría difícil de ahora. Así que Skara, mata y no mueras. Toma, esquiva. Vale, ven aquí. ¿Qué pasa con este viaje más grande, creo? Y encima la señora esta se mueve todo el rato, así que... Bueno, a ver, pues quiero atacar a la señora, vale. Vale. Voy bien de momento, creo. Salvo que por esta sala literalmente necesito como pasármela en 7 minutos. Lo cual es un poco abuso de poder de parte de mi pollo, la verdad, en plan. Ajá, esquivao. Aprende. Ubícate, nena. O sea, zorra
Mal pa... Qué fuerte, se mueve. En fin, mientras cure un poco, de puta madre. ¿Cómo iba diciendo? Zorra, malparida, un bicho, ando. Es Laura que dona. Y tú. Es que me quedo muy mal porque realmente me. Se da todo lo guapa que quieras, pero especialmente me encierra. Y se mueve, me encierra y se mueve. Las dos cosas. Es en plan. Señora, si quieres entrarme en un sótano o algo porque te gusto mucho, con que me lo digas, podemos hablarlo pacíficamente, voy a tu casa, tomamos un café y ya está, perfecto. Pero no me gusta el café, así que no, eso nunca va a pasar, lo siento. Hala, ya está, una estrella perdida. Hala, creo que con una rotación ya estoy. Gracias, Falcon. Pero bueno, ¿qué es esto? Sí, sí, espera, sí quiero morir. ¡No te muevas, zorra! ¿Qué mal me caes? Mira, que te cojo un pez. Se mueve cuando quiero atacarla. O sea, me parece muy fuerte. Solo yo puedo hacer eso, ¿te enteras? ¡No! Venet, carga tu ulti o algo. Venet, vale, muchas gracias, Venet. Eres el mejor. Vale, aprovecho que se mueve a curar. ¡Ah! Y ahora te quedas cerca, ¿no? Ahora te quedas cerca. Cuando te quiero fuera, te vienes cerca. O sea... ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Boom. Efectivamente, Meli. Boom. Vale. Let's start. Vale. Por aquí, gente. Venid aquí. Voy a aspiraros con mi aspiradora. ¿Llamada? Tatu. Aquí. ¡Hala! Vale, Yelan, no mueras, Yelan, no. Digo, Raiden, no mueras, Raiden, no mueras, Raiden, no mueras, Raiden, no mueras, Raiden, no mueras. Voy a cargarme a estos que me caen peor. Bueno, Raiden quiere atacar a la señora porque baila mal, pero vale. Lo malo es que aquí no tengo para curar ni nada. Madre mía, cómo ha quitado eso. Mira. ¡No! Bueno, Kazuha, gracias por servirme hasta ahora. No pienso reiniciar ahora el abismo. Raiden, no mueras tú tampoco. ¡Hala! ¡Pasado! Con una estrella, pero pasado. Regresé. ¡Hola, Sora! Vale, me he pasado. Ahora lo que toca es buildear a los personajes. A ver si esto es bueno. XD. Vale, genial. He conseguido 2 estrellas en la espiral del abismo. ¿Qué dices de 12? Si solo he conseguido 6. Bueno, a ver, voy a... Gracias. Mira, un deseo permanente. A ver qué sabe. No me espero nada, la verdad. Efectivamente. Gracias. Vale, ahora sí, la protege más. ¿Cómo va? Vale. Vale, a ver, recoge recompensa, 50 protege más. De puta madre. Vale, poco a poco, de hecho, hace 2 días no me lo podía pasar. Ayer me pude pasar a la segunda sala con 2 estrellas. Y hoy me la pasé con 3 estrellas y una de la siguiente. Porque ayer no pude pasarme en la última fase. Y solo he tenido que subir de nivel a Faruzan. Y ya está. Ha sido lo único que me ha costado. El arte de wildear personajes, gente.
Bueno, a ver, las diarias ya están. En cuanto a protogemas, pues... XD. Intentando tirar por Yae, pausaba con Shogun. Anyway, consumir 150 resina. Vale, hay que consumir resina ahora, pero primero vamos a la relajadetera. A ver, relajadetera. Yelan tiene algo que decirme. Pensamientos internos. Top dificultades en la vida, número uno. ¿Qué estará pensando Yelan? Okay. Ajá, vale, ramo confianza, dame esto. Qué bien. ¡One! Vale, vale, voy a... Tengo que hacer los sets interiores de los personajes. Ok, la cosa es cómo hago sus sets. Voy a tener que entrar a la maldita wiki para... Creo que estaba intentando conseguir el de Shincho porque es el personaje que más tengo con amistad de ahí. Así que, adiós. A ver, Yelan, ¿qué tienes para decirme, guapa? Hora de recoger la red. ¿Qué red? Vale, ¿hay algo que quieres hacer? ¿Tienes tiempo libre? Entonces será mejor que hagas algo que no requiera pensar demasiado. Estoy siempre overthinking, Yelan, lo siento. Ah, teníamos dos en el bolsillo. ¿Qué te parece si nos divertimos un rato? Lo que quieras, mi amor. Y lanzarle los datos. Y el número que salga decidirá quién le toca empezar. ¿Nuestro amor? Si sale 1, 3 y 5, serás quien confiese. Tendrás que contarme un secreto que nadie más pueda saber. Tengo demasiados, Yelan, pero no te gustarían, son muy turbios. Si sale 2, 4 o 6, entonces seré yo quien te revele un secreto importante. ¿Qué me dices? De una. Voy a contarte mis traumas. Oh, ¿quieres jugar a que tengas un 50% de probabilidad de perder? ¿O acaso estás dispuesta a recorrer el riesgo de contar de descubrir mis secretos? Nada, es que en realidad quiero desahogarme, Yelan. Quiero contarte mis traumas. Interesante. Tenía pensado utilizar uno de mis trucos, pero ahora hasta yo tengo ganas de probar. Entonces comencemos con la primera ronda. ¿Y mis traumas? ¿Y mis traumas, Yelan? Vale, espérate. Vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar a que salga el idol de Yelan. A que salga el dado. Y si sale un número impar, confieso algo. Vale, ahí estamos bien. Por cierto, me he empezado a ver el anime que me recomendaste. ¡Vivi! ¡Vamos! Vale, ¿por qué sale? ¡5! Vale, tengo que confesar algo. ¿Qué confieso? Joder, es que lo he dicho muy en coña, ¿verdad? ¿Qué confieso yo ahora? Decía lo de los traumas en coña. Ay, Dios. ¿Te gustan las tetas? Efectivamente, sí, pero es que si ya lo sabía todo el mundo. vale, a ver, ¿qué puedo confesar? No sé si confesar algo muy muy turbio que hice de pequeña. Vale, pequeña, no digas eso. No digas eso, eres perfecta. En fin, esto es algo muy turbio que hice de pequeña. Una vez, cuando era pequeña... voy a parecer una psicópata por esto. Pero fue una acumulación de muchísimas cosas. Y me arrepiento mucho de eso. Pero cuando era pequeña, a mí me hacían como mucho... Se metían muchísimo conmigo, ¿vale? Por ser diferente, por tener un ojo negro, ¿vale? Se metían muchísimo conmigo, ¿vale? Un día no aguanté más, porque era una acumulación de años, literalmente años. Ha salido uno, madre. Iba a decir, si sale par, dejo de confesar. Vale, pero fue una acumulación de muchísimos años. De literalmente, ¿cuántos años? Espérate que cuento. Fue desde los... A ver, voy a contarme los años. Unos 7-8 años.
de literalmente sufrir de burlas, insultos, un montonazo de mierda, hasta el punto de que me pegaron palizas y todo. Y pues esto pasó por una vez que me pegaron la paliza y la única persona que creía que era mi amiga, entre comillas, literalmente me dijo, por eso nadie te quiere, XD. Entonces pues literalmente me puto... Es como que ya no aguanté más. Literalmente no había, nunca les había hecho nada, creo, de en todos esos 8 años. Pero un momento ahí que dije, ya está, hasta los cojones. Saqué una puta tijera y se la clavé a alguien en la espalda. Ya está. Confesión. Madre mía. Lo peor es que no era, era una tijera de plástico de estas que no pinchan, pero igualmente fue en plan... Oh, ¿me arrepiento? Sí. Se lo merecía. Un poco, la verdad. Fueron literalmente 8 años de bullying. Y... XD. Y por hacer eso me pintaron como la mala del asunto. Y seguí sufriendo bullying después de eso. Aunque menor de medida, porque la gente ya me tenía un poco de miedo por eso. Pero... Sí, básicamente... Era malo. Bueno, XD. Básicamente... me arrepiento un poco de lo que hice, la verdad. Porque es en plan... Bro, ¿en qué momento? Pero es que también... y soy yo la mala historia de Reddit promedio. Es que literal, es que me siento mal por haberlo hecho. Pero es que, en verdad, fueron 8 malditos años, ¿vale? Fueron 8 malditos años. Para que os hagáis una idea, eso empezó literalmente a... Empezó conmigo siendo diferente. En plan, a la mínima diferencia pequeña que tenía, la gente venía a por mí. Como las gafas, por ejemplo. Porque no podía ver bien. Empezó con eso. Y luego a alguien del grupito este, los que se metían conmigo, me hacían bullying y todo esto, literalmente, se también pues acabó teniendo gafas. Y en vez de decir, bueno, tener gafas es normal, no pasa nada, cambiaron los insultos hacia mí hacia insultos más personales. Y empezó con ese grupo de 6 personas y pasó, empezó con ese grupo de 6 personas a más gente, a todo el grupo, de toda la puta clase, y era en plan... Ok. Había gente que hasta se metía conmigo por hacer algo. Que ni siquiera tenía nada en contra de mí, pero como el resto lo hacía, pues lo hacían ellos también. Con cualquier cosa. Con cualquier puta cosa. Literalmente. Y es que... Buah, madre mía. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Una vez me fui de ahí. Porque ya no podía aguantar más ahí. ¿Sabes qué? En vez de literalmente... superarlo y dejar de meterse conmigo, encontraron mis putas redes sociales y mi número de teléfono años más tarde, y literalmente empezaron a acosarme también por ahí. No tantos como la otra vez, pero sí es verdad que se filtraron mis redes y un montón de mierda. Y pues había gente que se seguía metiendo conmigo, o gente que me venía de buena persona, ¡Ay, no, zombie! ¿Qué tal estás? ¿Y sabes qué pasa? Una de las razones por las que se metían conmigo era porque me gustaba el anime y ya está. Es que tampoco es que yo fuese muy rara al respecto. Tampoco es como que yo le contase a la gente de clase que veía anime, tal y cual, no. Es que simplemente yo estaba lo mío. Venían, yo que sé, un fondo de pantalla de anime que tenía. Y la gente, ¡ajá, otaku de mierda! Y esas mismas personas, luego por puto WhatsApp poniéndome, ¡hola, Nozomi! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal estás? ¿Estás estudiando en un sitio nuevo? Bueno, a lo que iba, me gustaría preguntarte, ya que tú sabes del tema, a ver si me puedes recomendar algún anime o algo. Que sé que como tú sabes del tema, seguro que me recomiendas alguno muy bueno. Esperando tu respuesta, cuídate. Ok. ¿Sabes qué? Me sentía... Tenía ganas de venganza. Así que les recomendé Boku no Pico. Y ya está. Lo gracioso es que alguien literalmente después de eso me bloqueó. Así que yo creo que se me llevó Boku no Pico y me bloqueó. Les dije, no, es que yo te recomiendo Boku no Pico.
típico, es muy bueno. Tiene solo tres capítulos, pero es muy bueno. Y dicen, vale, está bien, voy a verlo. Muchas gracias. Y en plan, de nada, emoji de corazón. Pasa media hora y ya lo he bloqueado. Y eso se me daba la mierda. La verdad es que sí. ¿Sabes qué? Es que a veces me encuentro unos de ellos por la calle, porque mucha gente venía, de ese centro vivía literalmente muy cerca de mí. Y pues ha habido veces en los que me los he cruzado y literalmente ha habido gente a lo que me ha preguntado, ay, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde estás estudiando? ¿Todo bien? Como muy, muy de buenos amigos. Yo he habido veces en las que literalmente simplemente les he sonreído y he hablado bien para que les joda verme feliz. Pero ha habido otras veces en las que me he ido a lo de... Toca trolearles un poco. Y literalmente, había una chica de las que se metía conmigo que literalmente, esta pues literalmente se cree como la más guapa de clase, pero tenía como los dos dientes de enfrente bastante salidos. No quiero ser mal al respecto, no me suelo reír del físico de la gente, pues que tenía que hacerlo, porque esa chica me hizo mucho daño. Así que una vez cuando me vino de buena ahí a preguntarme qué tal estaba, estaba con uno de mis amigos. Literalmente, ella lo que tal, y en plan, bastante bien, ¿tú qué tal? ¿Has estado comiendo zanahorias? Y me dice, ¿qué tiene que ver eso? Y digo, ah, nada, es que te han crecido un poco los dientes de delante. Y dije, ¡sí, se fue! No, es que, madre mía. A veces hay que ser un poco malos en la vida. Sobre todo con la gente que te ha tratado muy, 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 muy mal. Es que literalmente esa tía, o sea, veo el agua. Yo no tenía ni amigos. No tenía amigos, ya puedes imaginar. Literalmente el acoso empezó a una edad muy temprana. Y literalmente... es que la mina... ¿qué cosa? En plan... la mina esta, literalmente a veces me decía, se aprovechaba de mí la mina, y pues me hacía decir, es que, ¿sabéis que somos mejores amigas? Las mejores amigas hacen esto, tal y cual, básicamente me querían dibujos y un montón de mierda. Esta mina, pues, yo una vez le dije que me volvía, ella como que es mi mejor amiga, luego no sé cuántos, solo me aprovechaba cuando le beneficiaba. Ay, espérate, voy a entrar al OBS. Poki 675 dice que ahora, ay, muchas gracias Poki. Estamos hablando de traumas ahora, lo siento, pero hola, ¿qué tal? En fin, como iba diciendo, la mina esta pues literalmente me venía donde mismo para cuando se aprovechara. Y literalmente una vez le dije que no quería ser su mejor amiga. Y la tía me dice, va, da igual, total te iba a dejar de nuevo. Y se va, y yo hago XD. Y es que una vez también la mina tenía el ego por las nubes. En plan, una vez la mina se enfadó literalmente porque en el comedor me referí a ella como ella. No usé su nombre, simplemente dije ella. Usé un pronombre que ella usa. Y literalmente la mina estaba adelantada a su época. Esto fue como años antes del meme de los pronombres, este de... del pronouns ordained them. Fue antes de ese meme. Y la tía empezaba, ¿ella? ¿Me has llamado ella? O sea, tengo nombre, ¿vale? Y, o sea, refieres a mí solo por mi nombre. Eres una hija de puta si no haces eso. Y pues, yo básicamente, dije, no has usado mi pronombre. No, o sea, no dije exactamente eso. Pero, básicamente, le dije, me has llamado hija de puta. En plan, dice, se pone, ya, pero es que yo para hacer, buscando excusas. Luego, básicamente, fui a lo de... Había un montón de gente que se enteró del drama. Y, básicamente, esta fue de las primeras veces que literalmente comenté a la profesora algo. Porque siempre me amenazaban con que si no, que si lo hacía... Buah, de hecho, tengo una historia muy turbia. La voy a contar. Porque aquí, ya que estoy, quiero contarla. Pero básicamente dije, me ha llamado hija de puta, XD. Y pues, pasó mucha mierda, no solo eso, porque literalmente el comedor se armó una puta pelea, todo el mundo estaba literalmente, yo estaba intentando comer tranquila mientras la mina esta se ofendía porque simplemente le llamé ella, ok, y literalmente pues, toda la clase estaba como, ¿sabes qué es lo gracioso? Estábamos en tutoría,
Lo dije y la tutoría se volvió clase de odio hacia esa mina, porque todo el mundo secretamente la odiaba. Literalmente todo el mundo empezó a hablar mal de ella una vez saqué ese tema. Y fue increíble, fue oro. La mina salió llorando de clase. No debería reírme, pero es que la mina trataba tan mal a todo el mundo que se lo merecía. Todo el mundo secretamente la odiaba, incluso su mejor amiga. Su supuesta mejor amiga soltó mierda de ella. En plan, ¿hasta qué punto tienes que ser tan mala persona para que 26 personas a la vez hablen mierda de ti? O sea, fuertísimo. Y la otra, lo que he dicho antes, de que yo no le contaba nada a la profesora, porque a veces me amenazaban con que no. Nosotros, llegó un curso en el que podíamos usar dispositivos, ¿vale? En plan, así, cosillas. ¿Qué pasa? En los patios había gente que se lo llevaba. No se podían usar. Solo se podían usar para clase. ¿Qué pasa? Que en los patios de la gente que hacía bullying, los putos baños, no entiendo por qué cojones, tienen como un huequito por abajo. Entonces tampoco es como que pusieron eso súper cerca. Pero lo pusieron en un modo en el que yo no podía verlo y se escuchaba todo lo que yo estaba haciendo en el baño. Y me amenazaron. Me amenazaron con básicamente, cuentas algo y publicamos esto y toda la clase se entera. Se entera todo el cole. Y yo lo... Ok. Trauma. Y luego pues esparcieron rumores de mí por todo el colegio que eran falsos, un montón de mierda. Y pues no solo era que toda la clase me odiaba, todo el colegio me odiaba. Y XD. Llegó gente de otros cursos a meterse conmigo y todo y pues... Funny, porque de gente de mi clase se lo contaban a otras clases, los de la clase se lo contaban a otros cursos, los de mi clase también se lo contaban a los de otros cursos, esa gente de otros cursos lo contaban a otras clases, y colectivamente todo el colegio se enteraba. Y una vez, al final, mira, resulta que esta tía tenía razón, porque en el fondo sí soy autista, pero la directora, un día, por la putísima cara, vale, esta directora pues ya literalmente se fue al año que viene porque dijo, es que no tengo un trabajo mejor, pero es que literalmente luego, dije, no, es que la, creo que la echaron, porque estuvimos un año y luego se fue y dice, es que tengo otro mejor trabajo. No, amiga, te echaron porque todo el mundo te odiaba. Pero básicamente, la puta directora una vez me vino a las 10 de la mañana, me encerró en una puta sala y pon, escribe una carta de disculpa recapacitando lo que has hecho. Y yo no hice absolutamente nada. No hice absolutamente nada. Y adivina cuánto tiempo me dejó ahí. Una hora, no. Dos horas, no. 3 horas, no. Hasta las 6 de la tarde. 8 horas. Estuve 8 horas encerrada en una sala con mínima luz. No pude salir a comer. Escribiendo una y otra vez distintas cartas en las que me disculpaba por algo que ni siquiera había hecho. Y es que no tenía ni puta idea de qué había hecho. Porque simplemente estaba diciendo, estaba pidiendo perdón una y otra vez. Y literalmente estuve llorando, 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 llorando. Todo el puto día, 8 horas. Creo que se lo ha traumado o algo. Y luego mis padres se reunieron con ella. Yo quería cambiarme de centro. Entonces pues mis padres tuvieron que quedar callados hasta el año que viene. Porque quería cambiarme de centro. Porque lo que les dijo la directora, les dijo algo. Si no admitís que vuestra hija tiene un problema mental, voy a hacerle repetir de curso. Porque a la directora no le gusta que se quejen. Entonces, es ilegal, efectivamente, es que yo creo que la echaron, porque literalmente al año que viene, yo iba al colegio con mi hermano, ¿vale? Entonces, pues, me enteré por eso de que la directora ya no seguía en el centro. Pero, Dios mío. Literalmente, creo que por mi caso y otros más... Creo que lo publiqué en Twitter hace tiempo, no sé si lo borré, pero mira, a tomar por culo. Ese mismo colegio, no voy a dar el nombre del colegio, porque literalmente sería en parte doxear un poco donde he estudiado y todo eso.
Pero para que os hagáis una idea de ese colegio, aparte de la mala moderación y todo esto, el cómo a veces hasta los tutores no hacían una puta mierda cuando nadie sufría bullying y toda esta puta mierda, os podéis imaginar. Pero también otro de los casos que pasó, que incluso yo yéndome del colegio, me sigue atormentando. Porque como he mencionado, mi hermano estudiaba ahí. Él se quedó en ese colegio por mucho que ya me fuese, porque yo me fui a otro colegio y pagué muchísimo, mis padres pagaron muchísimo dinero para que yo estudiase ahí. Cosa que no se podían permitir con dos personas. Mi hermano también estaba empezando a sufrir bullying de parte de sus compañeros. Pero mi hermano intentó suicidarse. Intentó matarse. Qué fuerte esto para decir en stream. Pero en fin, básicamente no hicieron nada. El centro no hizo nada. En plan, llamaron a la ambulancia, llamaron a mi madre y ya está. Lo gracioso, no gracioso de risa, gracioso de raro, no, gracioso de no es gracioso, es que básicamente, ¿qué estaba diciendo? Vale, mi hermano se supone, mi hermano tiene necesidades especiales, por lo que él se supone que tendría que estar recibiendo ayuda de la orientadora del colegio y de sus tutores, que deberían estar supervisándolo y ayudándole. Pues no, porque el incidente de querer tirarse por la ventana se volvió a repetir y volvieron a hacer lo mismo. Llamaron a una ambulancia, llevarlo con su tutor, no, con su, o con la ventana, no sé. Llamar a mi madre que fuese a buscarlo. Y ese incidente se repitió más de 3 veces. Y en el centro, absolutamente negligencia increíble. Hacían lo mínimo. En plan, este lo repite siempre, vas a llamar a la ambulancia, que se encarguen ellos y nosotros a tomar por culo. Ni siquiera ni un tipo de ayuda. Porque el que se haya repetido tantas veces es básicamente... ¿No te esperaba pensar que esta persona igual está mal mentalmente y que necesita un poco de tu ayuda? Porque literalmente... si se ha repetido, es por algo. El centro no está ofreciendo la ayuda que necesita. Entonces, pues... XD. Bueno, han sido al final muchas confesiones en vez de solo una. Me disculpo por ello, ya he contado muchos traumas. En fin, la vida. Vamos a recoger las plantas. ¿Están ya crecidas o...? Vale, no, aún queda. Genial. En fin. Genial, me pica un poco la cabeza. Ahí está. Mucho trauma. A la doctora que le jodan. Un poco, en verdad. A todo ese centro, en verdad. No sé si al final les habrá llegado alguna denuncia al centro. Pero sé que tienen muy mala reputación. Malísima. Pero malísima. Y encima fue... creo que empezó a ganar peor reputación desde que yo me fui. Y porque uno de mis casos creo que fue de los más... populares, en verdad. No lo sé. Porque encima yo también luego me crucé con gente que se había ido de ese centro y lo mismo piensa, que era una puta mierda. Pero después de esto, literalmente cada vez hubo más... peor reputación, la verdad. Agüita. Con... no sé, tiene aquí como... no sé. En fin, la vida. Mucho trauma ya por ahí. ¿Tengo más que podría compartir? Sí, ¿lo voy a hacer? No. Todo secreto. Para vosotros, soy la luna, ya está. Luna con backstory fuerte. Como cuando mi primera ex me dijo que me matase. Pero vale. Ya terminamos con los traumas. En fin, toca consumir resina. Espérate, ¿qué pasa? Voy a irme a... aquí. Nozomi, el centro donde estudia y donde estudia también mi hermano también tiene muy mala reputación, por lo mismo similar que el tuyo. Madre mía. Es que... Dios. Es que hay centros que literalmente no se merecen estar ahí. Es que es en plan, ¿cómo has conseguido literalmente... que te acepten para enseñar a gente? Porque las condiciones ahí tienen que ser horribles.
Estamos hablando, literalmente, en ese colegio en el que yo estaba, la comida era lamentable. No es en plan de, ay, es que yo soy como muy... Es que no me como cualquier cosa, ¿sabes? Estamos hablando de comida lamentable, de que a veces te encontrabas moscas o pelos de cocinera en el puto puré. Así que quise. Pensar que todo esto empezó con Jan, literalmente, y él me ha hecho contar mis traumas. Aún así te amo, Yelan, te amo. Espero que los hayas escuchado y que me digas que todo está bien y que no tengo que preocuparme más. Y me arregles todos los traumas. Por si acaso, no, you can't fix me. No me podéis arreglar. Estoy bastante rota por dentro. No sabéis en lo que, está, lo que os estáis metiendo. Nunca intentéis arreglar a una VTuber. Es imposible, no se puede. En fin, ¿qué depresión tengo con menor nivel de aquí? Vamos a seguir volviendo para Arutan, venga. ¡Paruru! ¡Paruru! ¡Qué asco! ¿Qué? Aunque es menos heavy que lo de tu centro, porque según lo que vas a contar me ha impresionado. ¡Y hay más, eh! ¡Hay más! Solo ve que me voy a callar, eh. ¿Cómo que pelo? Literalmente, qué puto asco. ¡Y moscas muertas! ¡Era horrible, tío! ¡Qué asco! Es que... Terrible. Era terrible. A ver, voy a buscar Genshin, Faruzan, Weekly Farming Schedule. Ok. Hoy es martes, así que toca farmear a bosses, vale. El boss de talentos y el boss normal. Vale, vamos a empezar con el normal, ¿no? Vamos a... toca mejorar personaje hoy. Venga, vamos a por... Qué guapa es, madre mía. Qué bonita es. Qué bonito. No hablamos de vómitos. Si hay un trauma que tengo, es el de la emetofobia. No. vale, vamos a poner unas pocas líneas ley para poder subir a Faruru. Vale. Voy a hacer las de Sumeru. Que así ya me consigo materiales para subirla de nivel y todo. Vale, Faruru, ¿dónde está la línea ley? ¿Dónde están las líneas ley? Madre mía, ¿dónde hay líneas ley en Sumeru? Ahí. ¡Qué bien! No tengo teleport cerca de ahí, pero qué bien. Todo bien, la verdad. Vamos allá. Pues las moscas muertas. Literal. Todo mal en ese centro. Todo mal. Es, creo que he contado... Algo muy heavy para algo que debería ser como una puta coña, la verdad. En fin, da igual. Vale, a ver. Vamos para allá. ¿Qué canción era esa? Ah, vale, ya me acuerdo, no la veía. No me acuerdo la letra. Pero tremendo temazo. Las canciones de Ava son temazos. Lo único es que la gente las pone demasiado. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Los gusanos de arena que retan descontrolando en metrolosita a veces también traen botines inesperados. Ah. Y mis botines, si no he hecho nada. Ok. Lo normal. ¿Quiere eso? ¿Un manicomio que peor? No, mentira. Pero... Dang. La verdad es que es tarde, para decirlo. Pero creo que pasé por mucha mierda traumática. Por mucha. El nozolore es más profundo de lo que parece. Porque... Seré todo lo silly que quieras. Pero... You can't fix me. You can't.
Anyway, vamos a por otro punto de transporte. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Y pilla. El cambio de contraste. El contraste del stream está variando muchísimo. Me encanta. Qué fantasía. Piedras. Peace rocks. Ok, voy a pillar esta y esta ahí ya de paso, venga. Sandy, no tengo ningún personaje con bandoble y me da mucha pereza cambiar. Así que voy a simplemente confiar en Kazuha para que baje haga esto. Porque hay Belief en ataques descendentes de supremacía. Mira qué rápido. Un golpe. De puta madre, la verdad. Sí, vamos, que creo que le doy los dos. ¿Qué he hecho ahora? Ah, vale. Oh, Kazuha, gracias por tus poderosas palabras. Poético. Muy poético todo, la verdad. Ok, ya estamos cerca. El cielo de Sumer no me cae mal, literalmente. Es horrible. Me lo salté todo para ir a Fontaine, o sea, ¿qué tan malo tienes que ser para que la gente ni te explore? Ok, está ahí. Vamos a dejar a este Hirichur que haga cosas solito. No quiero molestarlo. Vamos a respetar un poquillo por una vez. A ver, ¿qué nos toca? ¡Bichos! La película. A ver, voy a ti. Estos son muy silly, me caen bien. Son muy silly. Es una pena que tengamos que matarlo porque... ¡Qué silly! Respeto a los silly, la verdad. Ven aquí, hombre. You're such a silly, goofy guy. Kissing a hit es en a silly goofy move. Creo que mi Veneta hace más daño que mi Raiden, lo cual es un poco lamentable. Es como los malditos showcases de personajes así, en los que literalmente están intentando hacer el showcase a un personaje, pero Bennett se carga la mitad de vida del boss. Y es muy gracioso. Es que estos son muy sillys. Venid aquí vosotros también, venga. Mucho silly. Muy silly. Como yo. Dame tus drops, venga. Oye. Cuidado con la droga. La marihuana no se planta sola. Es que lo siento. Es que creo que he sonado una captura del maldito Club Penguin. Y me hace mucha gracia. En verdad, las capturas así, de juegos totalmente random... Vale, espera, 10 y 13, voy a apuntarlo. Mandarinas, hola, Kumo. Pero es que las capturas de juegos random, como el maldito Club Penguin o el Parchís, son de mi género de comedia favorito. En plan, la gente ahí tiene tremenda creatividad sin darse cuenta. Es hilarante. Es buenísimo. Es que madre mía. Me encanta. Me encanta. Es genial. Vale, espérate, voy a ir a Faruzan. Vale. ¿Cuántos tengo? Vale. 44 morados. Y azules tengo. No me gusta esa voice line. Es como. Ok. ¿Qué te ha molestado? No es mi problema. ¡Cállate! ¡No, Mon, suelta a los esclavos! ¡Nunca! La verdad es que es irónico decir que tengo esclavos, porque es en plan... Soy yo la que hace mis tareas. ¿Qué te hace pensar que tengo esclavos? En fin.
Vale. Necesito más materiales de estos. Estuve farmeando ayer, creo. Por lo cual hoy no me voy a dar tiempo, no se han regenerado. Tenía ayer justo 69 de estos. ¡Maruzan, cállate! Vale, creo que voy a gastar mi resina y voy a ir a por el boss. Quiero hacer resina concentrada. Ok. Manos en el aire de todo el mundo. Esto es Creeper versus Zombie. Tú no lo sabes, te estoy vigilando. Desde la distancia me estoy acercando. Soy una sobre, tú no te das cuenta. Hola, ¿qué tal? Date la vuelta. ¿Yo soy un esclavo? Pues haz mis tareas por mí, hombre. Mira, ¿cuántas tengo para hoy? Voy a mirarlo. Voy a mirarlo. ¿Cuántas tareas tengo para hoy? Mi día, martes, 20 de febrero. 50 tareas. Si tuviese esclavos, esto sería mucho más fácil. No debería hacerlas. Tendría personas para hacerlas por mí. Y luego tienes que sumar otras 5 extras. 55 para hoy, chavales. Todo muy bien. ¿Qué es esto? ¿De qué color? Perdón. No, terrible. Gracias, supongo. Me han dado dinero por gastar dinero. Qué bien. Bueno, pues más de resina concentrada, venga. ¡Una autora muy quisquillosa! Ok. ¿Cuántas tengo? 3, vale. 2. Vale, me queda 80 de resina, así que... creo que me da para hacer el boss de Faruzan 2 veces. Vale, espérate. No veo dónde faltan ahora. ¡Faruru! ¡Faruru, my queen! ¡My girl! Don't do that voice line, it annoys me. Respectfully shut the fuck up. Sigo preguntándome cómo son tantas. Shh. Secreto de estado. Me decís que tengo esclavos, pero... yo soy la esclava de mí misma. Soy la esclava de quienes me ponen tareas. Y más de la mitad me las pongo yo. Así que técnicamente soy mi propia esclava. En fin, vamos a por este boss. Este es medianamente facilito si no saca como las Beyblade. Porque las Beyblade son lo que más me molesta de ellos. Y que no pueda matarlo de un golpe. A ver. A ver, señorito. Me has sacado las Beyblade, qué bien. Es que las Beyblade hacen daño de cojones, la verdad. Tengo que mantenerme lejos de las Beyblade. Y a dejarme cuando se muevan. Vale, creo que ahí van. Fuera. Atrás, Satanás. Tengo que fijarme en las Beyblade, tío. Ahí van. Basta. Me queda muy mal, tío. No me gustan Beyblades. Yo no me cuido de Beyblades. Yo era distinta a los demás. Siempre lo he sido. En fin, vamos allá. Algo como literalmente estoy intentando agullar el team de escala, pero no este. Es que gigante. Raiden pega. Raiden taca, bueno. Pelearme bosses lleva como 10 minutos, la verdad. Lo cual es un poquillo annoying, no me la he. Vale, ahí ya no tiene Beyblades, genial. No sé por qué se acaba el velón ahí, la verdad, pero... bien. Yo feliz si no me saca las Beyblades. Seguro. Esto es más fácil de esquivar. Tampoco hace tanto daño con las Beyblades. Vale, yo creo que con básicos ya me lo cargo.
Y pegamos otra vez. Daño me faltará, pero recarga de energía no. A ver, no voy a mentir. Es un temazo de luchar al fondo, la verdad. Es que a veces me da por no escuchar el soundtrack de los juegos. Porque es en plan... Me pongo música de fondo que me gusta. Y luego me siento mal, porque es en plan, joder, debería estar disfrutando el soundtrack que el juego me provee. Pero no lo estoy haciendo. Soy una persona terrible. Y pues aquí ve. Pero anyway. Ya me da para escuchar el soundtrack en stream, así que... Yo desde mi tiempo libre me pongo a escuchar soundtrack de juegos o mientras hago cosillas. ¿Pero coñas? Lo de escuchar soundtracks de videojuegos mientras trabajas. Yo siento que por lo menos me hace concentrarme más. Porque es en plan... Es como que aumenta la concentración, no tengo ni puta idea de cómo, pero vale. No entiendes ahora, que es literalmente una barrera, en plan... Se está casando bien. Vale, genial, no son débiles. Vale. Speedrun otra vez. Está empezando a picar el cuello. Basta. Quiero rascarme, pero no puedo, porque estoy en medio de una partida. Esto literalmente me pasa cuando juego con el ritmo y es un infierno. Porque es cuando empiezas una maldita partida, yo que sé, al cual se cae. Y de repente por la carísima te empieza a picar. Y estás en co-op, así que no puedes pararlo. Gracioso. Lo que sí que no me gusta del menú de pausa en Project Sekai es que D4DJ esto lo hace bien. Y es literalmente cuando pausas en D4DJ y vuelves a empezar, en D4DJ te ponen como un poco... Es como que te ponen la canción un poquillo más para atrás. Obviamente quitan las notas que ya has dado. Es como que te... No tendría que haber dado like. Es como que te medio preparan para la. Para las siguientes notas. No sé si me explico. Es como que te las ponen más. Atrasan un poco la canción, así pues puedes darle a las notas tranquilamente. Así que aquí si te saltas en los de espaga, te. Espaga. Es que ahora te pego. No me lo voy a saltar, que sé que es muy bueno. ¡JP! ¿Me estás vacilando? Espérate. Radio de nivel en japonés, en inglés es God. Soy muy joven en Japón, la verdad. No es tan importante como la voz en inglés. Dices imponente, pero luego recordamos que en inglés es literalmente Oratrice Mechanic de Rodis Cardinal. Me encanta. Es muy silly, me encanta. Es que. Oratrice Mechanic de Rodis Cardinal. Vale, a ver, tengo tres de estos, así que genial. Vale, solo vas a volar, sí, tengo tres. ¿Cuántas tengo de estas? Una y tres. Vale. Apuntar. Chucha. Una. No, porque se me ha puesto 18. What the fuck. Si puedo quitar los anuncios de esta página, estaría guapísimo. Una. Y tres. No sé cómo me he gastado tantas de estas, la verdad. Pero este. Hay que hacerle cover, definitivamente. Hay que hacerle cover a Oratrice Mechanic de Nalice Cardinal. We now turn to the Oratrice Mechanic de Nalice Cardinal. According to the judgment of the Oratrice Mechanic de Nalice Cardinal. Es que es genial, es muy valioso. Es que me encanta cómo lo hice como con un ritmo. Es que si lo dices normal. Vale. Vale, en plan, puedo entender por qué sería gracioso. Pero es que lo hice con maldito ritmo. ¡Calla, Faruzan! Dios mío. No me gusta esa voiceline. Oye, esto no se supone que tenía que estar como... ¿Eh?
fácil es esto, no sé qué. Aprovecho para ganar energía. Y encima estos me dan materiales tan caros, van así de genial. ¿Dónde estás? No entiendo que malicen los enemigos con irse a la esquina, es que... Madre mía, qué fuerte. No sé si eso hará algo, pero quiero probar a quitar este también. Me van a dar un logro o algo, eso espero. No, espera el tiempo. Si hago algo, que sea por algo. Y es que se siguen dando materiales. Oye, me quejo mucho de que los enemigos se van a la esquina, pero soy yo quien los empuja contra la pared. A que luego me digan que soy bota, ¿eh? Terrible. Hala, un cofre. Guay. Ah, un cofre común, vale. Cuando puedas darme algo bueno, vuelve. En fin. Me grito. Amo. Lo siento. En fin, vamos allá. No sé cuánto tiempo he tardado con este Ox antes, creo que unos 10 minutos, pero vale. Yo no voy fast. ¿Fast es fast, boy? Adoro cuando su poco hace más daño que el DPS. Es fascinante. Hilarante. Sorprendente. Anyway, todo bien. Menos mal que Raiden es mi DPS, porque luego sé que aquí tengo que llevar como personajes de electro. Y si no, pues bastante gracioso, la verdad. Mira la cagame ya este cuánto queda. Vale, con la copa ya está. Vale, claro, necesito ver esto. Estaba literalmente hablando de esto hace un momento y no sé cómo me he olvidado. Ahora. Da Raiden Cree. Va a dar Cree. Raiden. No. No ha dado Cree. Los enemigos tienen complejo de minas, efectivamente. Nadie pasa de esta esquina, aquí imagíname las divinas. Aquí estamos gasolina, gasolina de verdad. Madre mía, qué te mato. Estaría guapísimo cover de las divinas. Llamo a Dream Rail para hacer cover de las divinas. Hola. Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas. En verdad, rentaría mucho hacerlo. Pero tengo muchos covers pendientes. Tengo uno con Juan pendiente. Estoy trabajando en él. Es gracioso, la verdad. Creo que si lo digo todo el mundo va a saber qué cover es, ¿verdad? Hala, vamos allá. Benito, haz lo tuyo. ¡Boken, da Boken! No te he visto la tarea de crítico de Jimmy Titan. Voy a verlo un momento. 24. Vale. Eso explica por qué no critica. No tiene derecho a criticar. En fin. Oye, no quiero cambiar. En fin. Hola. No me está poniendo Beyblades, qué majo. Me está poniendo bastante facilito y no me quejo, la verdad. Ya podría tener la misma suerte para el cacha de Genshin. Que a ver, no niego que haya tenido suerte en los cachas. En plan, el otro día de Project Sekai fue una maldita burrada. Para los que no lo sepáis, en plan, porque lo puse en Twitter y todo. Fue una maldita burrada. Tenía una pool de 10 y estaba el gacha de San Valentín y quería Kanade. Hice la pool de 10 y me salió Kanade.
Luego conseguí otras pools suficientes para hacer otra pool de 10. Y dije, mira, necesito una carta de Akito que tenga tributo misterioso, así que voy a tirar en el gacha de White Tail también. Me salió una carta de Akito con atributo misterioso, no la del gacha, pero me salió a la primera temple la de Tsukasa del gacha y una carta estrella que si supo porque sí. Ay, no me ha puesto los Beyblades. Por hablar de mi suerte, ahora me tiene envidia. No, mentira. La verdad es que yo eso de la suerte ni me lo creo. Yo creo que toda la suerte que tengo en la vida se me va a los malditos gachas. A cualquier otra cosa no. En los artefactos no. Pero para los gachas, últimamente ahí estoy teniendo bastante suerte en los gachas. Y no tengo ni idea de por qué. Esto acabó fuerte. Aparece, dice hola, desaparece. ¡Enar! ¡Pero quédate un rato! Te hablo en euskera si quieres. ¡Es que así te cae! Tienes que matar esto, arriba. Vale, ya está, gracias. ¿Podría usar comida para curar? Sí, ¿lo hago? No. ¿Debe usar las ulti si lo quería de vida? Sí. Hay que asegurarse de matarlo. Pum. Ya está. Listo. Vale, vamos con resina. La resina de lista. O sea, tiene más tierra de mental, pero. Vale, voy a sumarle 2 al cocho este. No solo me debe una no salir de motel de Mario. Ay, don't worry. De hecho, yo tengo que dejar el stream ya, más o menos. Tanto me la habías que hacer. Y tengo que cenar ya, prontito. Así que yo creo que también lo iré dejando por aquí, la verdad. Porque XD. Hay que madrugar mañana también, chavales. Que conste que he hecho falta hablar contigo en disco. Igualmente. Pero no es culpa mía que te hayan borrado la cuenta. No, mentira. Pero sí. XD. En fin. Resina de hoy gastada. Listo. Bueno, va, me quedo. Pero iba a dejar la estima ahora, Aina, no te vas. En fin. Yo voy a ir a ser una persona limpia. Una luna limpia. Y ducharme. La luna también se ducha. Que quede claro. Todos munis. Duchaos también. Si no os habéis duchado hoy, os lo recuerdo. Duchaos munis. Hay que ser limpios en esta vida. Tenéis que, por favor, ser dignos. ¡Ah, vale, pues me voy! No te emputes, Elnar. Va con amor, va con amor. Si te vas, que sea a mandarme un WhatsApp o algo. En fin. ¿Me borraron la cuenta? Es que... A ver, si eso después que no te lo explique, pero XD. Yo creo que voy a ir dejando el stream. Como he dicho, Munis... Muchos también. Tenemos que... Por favor, tenemos que ser una fanbase limpia. Hay que ser limpios, hay que tener higiene. Un poco de higiene básico en la vida. ¿Cómo creéis que...? Mira. Si tienes espías, tiene muchos beneficios. Puedes tener la tremenda class skin. Dúchate. Hazte skincare. Haz mewing. Hazte un glow up. Por favor, Moris, tenemos que ser mejores que el resto. Tenemos que tener higiene personal. Por favor. No me la borré yo, con personales. XD. Mewing. Con y yo jugar en pisos picados. En fin. Espera, vamos a ver si alguien. Podemos hacerle raid a alguien. Raid, Shadowlight. Guau, estaba el mafioso, creo que me da vergüenza. Con el Wuthering Waves, quiero jugar ese juego también. Pero que esté. Si me lo pides en verso, lo mejor es de me ducho y todo. No sé hacer poemas. Se suele decir que ducharse es importante. Hay que mantener la higiene de manera redundante. No obstante,
hacer mi wing. Es rotundamente repito importante porque sí. Una ducha al año no hace daño, pero dos al día, qué alegría, jaja. Haciendo mi wing con Skewdito y no te pienso explicando mi categoría, Juan. Me encanta. Anyway, vamos a ver quién está streameando Genshin Impact también. Vamos allá. No sé si hay alguien en concreto que, quién queréis que le haga reír ahora mismo. Pero XD. Espectadores, gente. Vale, a ver. ¿Cuántos estamos ahora en chat? Faluntax. No, ¿cómo era? Sticking out your cats for the Rizzler. You're so skibidi. You're so phantom tax. I just wanna be your Sigma. Fucking come here. Make me your Ohio. En fin. Vale, ¿queréis que le haga reír a alguien en concreto o escojo yo? Porque hay aquí como gente por aquí haciendo stream también. Así que podemos tirar por ellos. Aquí, llamando Nicolás. Bienvenido a Ohio. Efectivamente, Mary, has vuelto para irte. ¿Le hago raid a alguien o en plan, queréis que suja yo aquí en la raid o queréis a alguien en concreto? Mafi, Mafi, Mafi. Qué miedo. Qué miedo. Me da miedo hacerle raid a Mafi, que tiene 829 personas viéndole. ¿Tú crees que va a venir alguien haciéndole raid con 6 personas y va a estar a lo, ¡buah! ¡Gracias por la raid! ¡Ese chaval es increíble! Me da mucha vergüenza, hablar con gente. Es como intimidante. Es muy intimidante, ¿sabes? Me da miedito, me da mucho miedito. En fin. Me gusta hacerle. Yo siempre me voy, la verdad. Nada, no, tremendo. Bueno, me gusta hacer reír a gente que tiene más o menos espectadores parecidos a los míos. Así como duplicárselos, porque. No sé, creo que le hace ilusión a la personita y. Y este. A ver, está el. Nicolás. Está también Anshin 7, no sé. Ah, voy a hacerlo. Ahora somos 9, ¿cómo que 9? ¡9! ¿Cómo? ¿Cuánto ha subido? ¿Cuánto ha subido? ¿Qué? What the fuck? Vale, normal, normal, vale, vale. Hola, la cerda. Bueno, a ver, voy a ir con la raid, voy a ir con la raid. Escúchame una cosa. Madre mía, me recuerda al copypasta este de. La turba la tengo pequeña porque se la metió tu madre o así. No, te leo, en fin. Vale. Voy a dejar que diga eso y vamos a probar el. Vamos a hacerle reír a alguien. Así que en armónica. Di algo importante. Bueno, ya que está aquí todo el nivel, lo digo, se le hace el cover de las divinas. Era de. Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas. Kamasots41 tiene 8 viewers. A ver, espérate que lo vea. Sí, aquí está. Estoy aquí con varios de Genshin, la verdad. Estaba ya, de hecho, pensando en hacerle al Nicolás, este, que está justo al lado de mi stream, así que. XD. Y también es VTuber. Y está jugando Genshin, así que creo que no habrá mucho cambio que conmigo, pero triste. Lunita Bipi Tripi. Oh, es una deformación de huevo que. ¡Basta! Bueno, voy a leerlo porque sí, para terminar este de una buena manera. Oh, es una deformación de huevo que vio el deshacer el cambio fonético que hizo que en sílabas tónicas la vocal o se convertiese en el diptongo. Bueno, de ahí que el huevo vaya con huevo, pero ovario, de la misma raíz, no lo haga. Si bien es cierto que la gente no suele tener un conocimiento académico de la lengua que hablan, son innatamente conscientes de muchos procesos y características de esta que son en realidad aspectos avanzados de lingüística, como elaboración fonética. Por eso es natural que una deformación como huevo exista, porque es natural y conocido por deshacer ciertos cambios fonéticos que han ocurrido en nuestro idioma debido a que conocemos de casos en los que estos no aplican. En este caso, las palabras que en esta sílaba vocal ocurran en sílabas. Ah, no, bueno, ya sé, Mónica, que eres muy listo. ¡Culo! Bueno, vale, voy a pasaros ya con la raid, que creo que me estoy enrollando mucho. Hace como 10 minutos que he dicho que iba a dejar stream.
Así que vamos a empezar la raid. Ay, no, chucha. Entra en Steam sin querer. Vale. Chucha. He perdido ya el... Vale, lo he perdido. Espérate. ¿Dónde está mi stream? Quiero ir al que esté justo al lado, que me hace Ilu. Vale, es Nicolás. Vale, iniciar raid. Nico. Chucha, si me da por escribir bien, estaría guapísimo. Vale, Nicolás está con Genshin, así que vamos allá. Iniciar raid. En clipping that. De una. Tengo que resubir los clips a YouTube, madre mía. Anyway, espero que estéis listos para raid, porque yo voy a desaparecer. Así que, como he dicho antes, higiene, Muris, higiene. Higiene. Yo voy a desaparecer, hacer mewing. Muchas gracias, como por los corazones lesbianos, yo también te mandaría, pero XD. Go, lesbians, go. Toca hacer mewing, es mi sesión de mewing diaria. Así que vosotros también, ir a ducharos, skincare, mewing, en pisos picados con Illo Juan y Chiquibain. Así que, bueno, Muris, yo desaparezco aquí. Nos vemos mañana. Mañana toca stream de Suika Game, que hace tiempo que no juego. Así que espero que vengáis después de hacer mewing. Stay muy gente. Nos vemos mañana. Hasta mañana.